y hacer una nueva jornada de movilización. Efectivamente, una nueva jornada. Los sectores sociales a nivel nacional nos botamos a las calles precisamente para enfrentar esta política neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso. Hoy, con el alza nuevamente de los combustibles, encarece más la vida. Los productos de primera necesidad se han elevado. Recorten los presupuestos de la educación y de manera particular en la educación superior. Hoy se afecta a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres nuevamente con un recorte de 1.150.000. Por eso aquí la presencia nuestra, las organizaciones del Frente Popular, los universitarios, estudiantes de la Vargas Torres en defensa de su presupuesto. Bueno, efectivamente exigirle al gobierno de Lasso de que cumpla con la resolución emitida por la Corte Constitucional, como es la constitucionalidad de la reforma. Ahora en el presupuesto general del Estado ha presentado un recorte nuevamente para la educación regular en más de 500 millones, sumándole los 900 millones de dólares que hizo Moreno en el 2020. O sea, hoy la educación tiene un déficit de 1.400 millones. Con eso entonces no se podrá reintegrar a los maestros, no se podrá cumplir con infraestructura, con los concursos de mérito de oposición, con el pago de la equiparación salarial. O sea, significa entonces que los maestros ahora debemos unirnos más para exigirle al gobierno de que cumpla lo que está escrito en sus transitorias, en sus artículos, en sus disposiciones, como es el hecho de que haya una educación de calidad y calidez. ¿Tiene plazo el gobierno para cumplir? Bueno, ya de inmediato, de una vez que la Corte dio la constitucionalidad, ya el gobierno debió de empezar a cumplir con los plazos, por ejemplo, la 28ª transitoria de reintegrar a los maestros desvinculados y despedidos en pandemia. Hoy conocemos que están reintegrando a 917 docentes, pero son más de 8.000 a nivel nacional y no quieren cumplir con eso. Por eso entonces ahora también tienen un plazo de 6 meses para presentar presupuestos para cumplir con la equiparación salarial. Raúl Perea, ¿los barrios también presentes en esta manifestación? Sí, en los barrios vivimos los maestros, los campesinos, pero también la ama de casa. En ese sentido también somos afectados con el decreto 054 que eleva hoy el precio de los combustibles. Por eso le decimos a este gobierno que ya los barrios no aguantan más. En ese sentido creemos que este precio del combustible debe que llegar a su tope y de ahí seguir generando la política que queremos todos los hombres y mujeres de este país. ¿Seguirán en las calles ustedes? Todos los meses vamos a estar en las calles y vamos diciéndole a este gobierno que no vamos a aguantar. Y cada día se va acelerando más el proceso de la lucha popular. Es decir, ¿se unen ustedes a la movilización de todas las provincias? Siempre en los barrios hemos estado al frente de todas las luchas populares. Desde los barrios han venido todas las luchas y creemos que hoy va a seguirse desde ahí generando la lucha y cada día se va elevando más. ¿Cuál es el recorrido? Vamos a recorrer la calle Bolívar, ingresaremos por la Juan Montalvo y regresaremos al Parque Infantil.